Uno, un arranque. Todo lo que va a suceder, los muertos, la riada de titulares en los periódicos, el cambio que dará un vuelco al país, comienza de la forma más prosaica. No es nada extraño. Las mejores historias tienen inicios humildes. Una manzana prohibida, otra que cae en la cabeza de un físico, otra sobreimpresa en la carcasa de un ordenador. Cuando quieres darte cuenta, te han echado del paraíso. Has descubierto la gravitación universal o fundado una empresa billonaria. Esta historia no arranca con una manzana. Esta historia arranca con un bote de champú del Mercadona. Y nada volverá a ser lo mismo. Quien sostiene el bote de champú, dos botes, de hecho, es Aura Reyes. 45 años, viuda, madre de dos niñas maravillosas. Dicho así, separando mucho las sílabas y abriendo mucho la boca. A punto de tener una revelación trascendental, violenta incluso. De esas que solo un individuo entre un millón experimenta una vez en la vida. A Aura le llega en la ducha, con el agua resbalándole por el pelo empapado. Tan caliente que la espalda ya ha comenzado a enrojecerse. Aura mira los dos botes y comprende que ya no podrá ver la vida de la misma forma nunca más. Lo que tan solo 3 horas después provoca un desastre de proporciones épicas. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy, el gran día de la presentación en Madrid de Todo Arde, la nueva novela de Juan Gómez Jurado. Yo soy Carmen Romero, la editora de Juan, y en mi nombre y en el de Penguin Random House os quiero dar las gracias a todos y dar las gracias también a Niki García, que es la narradora del audiolibro de Todo Arde y también de los audiolibros de Reina Roja. Niki ha venido aquí esta tarde para leernos este arranque de novela, esta escena que desde mi punto de vista es uno de estos arranques que agarran al lector y ya no le permiten soltar el libro a lo largo de sus 600 páginas. ¿Quién puede no querer seguir leyendo para saber qué le pasa a Aura Reyes con este bote de champú del Mercadona? Yo voy a ser muy breve, solo 30 segundos, pero querría recalcar lo ilusionante que soy estar aquí para mí misma, para todos los compañeros de Penguin Random House que hay en la sala, para todos vosotros, los lectores que habéis acompañado a Juan durante tantos años, y recordaros que hoy estamos aquí después de mucho tiempo. Hace ya unos cuantos años que empezamos a trabajar con Juan en los libros de la serie Reina Roja. Han sido unos años de mucho trabajo, de mucha ilusión, también a veces de muchas risas, que nos permiten decir hoy que hemos vendido 2.500.000 ejemplares, se dice rápido, de los libros de Reina Roja, y que Juan Gómez Jurado es hoy el autor más leído en España. Pero no solo eso, porque además de un grandísimo escritor, Juan es un tipo muy valiente, porque después de un éxito tan descomunal, después de tener, ya lo hemos dicho, a 2.500.000 lectores enganchados a las historias de Antonia Scott y John Gutiérrez, se ha atrevido a hacer algo muy difícil, y es abandonar ese camino seguro de éxito probadísimo y atreverse a presentar una novela nueva en la que, por supuesto, se reconocen todos sus puntos fuertes como escritor, pero en la que nos presenta una historia nueva con 3 personajes protagonistas absolutamente carismáticas, magnéticas, el tipo de personajes que van a permanecer en vuestras cabezas mucho tiempo después de haber terminado el libro. Y es que este talento, esta valentía y todo este trabajo son los que han convertido a Juan en, sin duda, el escritor de thriller más importante de Europa. Así que nada, yo ya me callo, pero os pido un fortísimo aplauso para María Gómez y Juan Gómez Jurado. Tú primero. Ponte ahí, que te vean y te aplaudan. Por favor. Abrazo de grupo. No, basta. No quiero, o sea, esto es absolutamente inmerecido. O sea, tengo los pelos como escarpias, estoy muerto de miedo.
Pero es que tú has leído una cosa, Nikki, que me ha sabido a poco. O sea, que habéis quedado con ganas de más, ¿verdad? Sí. Claro. Porque nos has hecho Aura Reyes, o por lo menos el narrador desde el punto de vista de Aura Reyes. Pero no hemos escuchado ni a Aura ni a Maripaz. Sé que esto es un atraco, pero te voy a pedir un favor. Mira, este parrafito solo, ¿me lo lees? Tienes que entrar en los personajes. ¡Ay, madre! Ahora tiene que... ¡Atención! Porque va a interpretar, que no es lo mismo que leer. ¿Este? Sí. ¿Este de aquí, el diálogo? Eso poquito. A ver, ¿dónde estaban? No me acuerdo, espera. Tengo que tener un poco de contexto. ¿Tú te acuerdas? Aura no recuerda nada de ese lugar, pero Maripaz necesita saber algo más. Ah, pero más. Ya pone que está defendiéndose. Eso es. Me da muchas pistas. Esto lo hace un buen escritor. Hace más de 3 años que estuve en este sitio por última vez. Se había defendido ahora. ¿Cómo quieres que me acuerde? ¡Eu, qué carayos sé! Acordándote que la que va a estar ahí dentro en una ratonera voy a ser yo. Esa es Maripaz. O sea, es que lo que hace Nikki García en este libro es absolutamente increíble. O sea, yo he escuchado a mis personajes por primera vez gracias a ti, por ese registro que tienes ahí en la cabeza que de repente conviertes cualquier cosa en otra. Y ahora nos vamos a sentar ya. Claro. Pero te voy a pedir una cosa más, porque lo que no sabéis es que por primera vez... No voy a salir viva de aquí. No. Huye. En este... Pero voy a necesitar el micro de mano, porque aquí vas a necesitar mucha chicha, ¿vale? Y esto se escucha muchísimo más. Vale. Lo que hace Nikki García también en este libro es que cuando Maripaz está nerviosa, porque ya tiene muchísima ansiedad, tiene fobia social, canta. Aura le canta a ella, le dice, cántame, rubia. Sí que ¿vale? le canta, sí. Así que, ¿te importaría cantarnos la primera canción? Ya. Madre de Dios. La primera canción que le canta para tranquilizarla. Y así me tranquilizas a mí un poco es también. Es algo así que te la canto a ti, ¿no? Esto claro. Es hashtag atraco, ¿eh? Hashtag atraco. Era algo así como... Ojalá mis sueños se hicieran realidad, porque tengo un montón. ¡Nikki García! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. ¡Qué maravilla! Gracias, chicas. Gracias, Carmen. ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Pues ahora... Vamos a por todas. Vamos, presentamos un libro. ¿Y ahora yo qué? ¿Dónde te quieres poner? Que no lo hemos hablado. ¿Dónde te quieres poner tú? A mí me da igual. Pues aquí. ¿Tú ahí? Pues yo aquí. A la izquierda, el padre. Venga. Bueno, claro, y ahora ya, después de Nikki, que le deja arribísima, sin saber cantar, yo me he traído el libro que me decías tú, esto es un poco tontería teniendo detrás la portada, pero es que... Pues si no te acuerdas de algo, ¿no? El título, bueno, por ejemplo. Ya, es que yo le he traído el mío, claro, que viene con las noticas y tal, pero es que esto... Es que, ¿tú qué sientes cuando tienes el tuyo? 600 páginas. Ya. Uy, me he hecho daño. Sí. Sí, es que soy tonto. Tiene empaque, ¿eh? ¿Me lo puedo quedar? ¿El mío? No, este. O sea, quiero decir, ahora, para sostenerlo. Sí, te da como... Es que estoy muy nervioso. No pasa nada. O sea, tengo mucha ansiedad. La suerte es que nos veo. O sea... Mira, vamos a quedarnos tranquilos. ¿Hay algún médico en la sala? ¿O doctora, doctor? ¿Alguien del personal sanitario? ¿Un sí? Si decís que no, entonces sí se va a poner malo, aunque sea mentira decir que sí. Hay alguien. Si pasa algo, alguien puede hacer aquí... Bueno, tengo a mi psicóloga de confianza. ¿Tienes a tu psicóloga de confianza? Perfecto. De hecho, mira, yo me había preparado... ¿Dónde estás, Bárbara? Ahí. Un aplauso para Bárbara, por favor, que luego entenderéis por qué es muy importante. No en este libro, sino en todos. Claro, yo que admiro mucho a Juan, que le tengo mucho cariño y que encima, claro, me llama para hacer esto, me decía, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Si es que le han hecho millones de entrevistas. ¿Quieres cantar Bob Esponja? No. ¿Tú quieres? ¿Sabes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estáis... ¿Estás seguro de que esa es la que quieres que cantemos? Me parece... No, pero lo tienes que hacer tú, yo no sé cantar. ¿Yo? Sí, sí. O sea, sería algo así como... ¿Estáis listos, niños? ¡Sí, capitán! Ah, yo me sé la otra. El otro trozo.
es otra canción. Bueno, no vamos a cantar. Está claro que ese inicio ha entrado en falso. No, yo había pensado preguntarte algo que creo, me atrevería a decir, que poca gente te ha preguntado en estos días de promo, que llevarás una semana larga ya, ¿no? Más o menos. No, sí. ¿Sí? Bueno, el libro salió hace una semana justo. Por sí. Eso. Y te habrán preguntado muchas cosas, te habrán dicho algo que odio, que es, ¿puedes contarnos de qué va esta historia? No voy a hacer eso. Gracias. Te voy a preguntar algo que creo que a lo mejor no te han preguntado en estos días. ¿De dónde sacas las ideas? No. ¿Cómo estás? No lo sé. Claro, si es que no se lo preguntan, no lo saca, lo hace dentro, se le hace bola. No lo sé. Muerto de miedo... entusiasmado porque la recepción del libro está siendo el 200% de la novela anterior. Al mismo tiempo es una responsabilidad brutal y sobre todo lo de siempre es lo que me ha acompañado desde siempre. Yo esto no me lo merezco. O sea, siempre lo he pensado y una vez más. O sea, no. Me cuesta mucho procesarlo. Es como si le pasara a otro, ¿sabes? ¿Podemos hablar, a lo mejor, de otro libro? ¿Podemos hablar como si fuera otra persona? Podemos hablar de Verbolario, de Rodrigo Cortés. Yo no te voy a hacer eso porque ya te hacen eso ellos todo el tiempo, ¿sabes? Quiero decir, si me llamas a mí, entiendo que es para que no te haga la misma mierda, ¿no? O sea, las mismas putadas. No voy a hacerte eso. Estoy bien. Sí. Mi sensación es de inmerecimiento, pero sobre todo de agradecimiento. Es un agradecimiento constante. O sea, es como gracias. Gracias por estar ahí, gracias por leer, gracias por seguir apoyándome. Es muy bonito esa parte. Yo, fíjate que quería decirte cosas guays, pero tengo una mala noticia y es que un poco sí te lo mereces, tío. Porque que aquí haya ahora mismo 1.200 personas o más, porque he visto gente por el suelo, igual algo has hecho. Entonces, ¿tengo esa mala noticia que darte? No es cierto. Porque yo soy exactamente el mismo escribiendo la idea de detrás de lo que hago es la misma que cuando esto no lo petaba, que cuando tuve una vez una presentación, esto pasó. Sí. Esto pasó en Valladolid, en la librería Oletum. Lo he contado alguna vez, si os lo sabéis, pues os reís igual cuando llegue al final, ¿vale? Mucho. Que es había una sola persona. Uf. Una. Uf, y no era Bárbara, ¿no? Porque si no... No nos conocíamos. Esto hace 16 años. Vale. Entonces, una persona en el público. Entonces, claro, había que salir a dar la presentación. Claro. Si hubiera venido cero personas, pues nos hubiéramos ido a tomar unas cañas. Como había una persona, pues había que darla. Salí. No quiero agradecerle mucho el que haya venido hoy, a pesar de que está jugando el Madrid. ¡Que hostia el fútbol! Se levantó y se fue. ¡No! Y eso fue todo. Y sigo siendo la misma persona. He cambiado, mejorado, he cogido nuevos defectos, he perdido algunos anteriores. Sí. Pero la idea detrás de lo que hago es exactamente la misma. Es intentar contar una historia que divierta a la gente. Yo no soy un literato. No soy tan... Se lo he dicho a Rodrigo mil veces y lo he dicho en directo mil veces. Ojalá yo fuera tan buen escritor como tú, le digo a Rodrigo Cortés. O sea, es así. Ojalá tuviera yo la gracia de Arturo o de Javi cansado. No tengo nada de eso. Pero contar historias que diviertan a la gente sí se me da bien. No nos hagas llorar, por favor, no, que estamos todos es que aquí muy contentos. O sea, no, pero si estamos contentos. Estamos contentos, vamos a hablar. Pero que no es para creérselo tampoco. Bueno, un poco sí, pero que tío, que si tú no quieres, pues lleva este rollo que llevas así de que no me lo creo. Me ha dicho, no pasa nada. Arturo me ha dicho... Yo un día que entrevisto a un super ventas autorazo de la leche no voy a decir, pues es un cutre. No, es la pera y por eso estoy aquí, hombre. Arturo me ha dicho que perfil bajo. Venga, pues perfil bajo. Vamos a hablar un poco de... ¿Te imaginas? ¿De Reina Roja? No, que no era ese. Pues si no me lo he leído. No, del libraco que tienes entre tus manos, de Todo Arde, que, fíjate, justo Niki leía ese inicio, que es maravilloso, ese inicio con un bote de champú del Mercadona. Y tú dices algo así como que las mejores historias tienen inicios humildes y que a partir de ahí, de ese champú, de ese bote de champú del Mercadona, nada vuelve a ser lo mismo. Y yo quiero preguntarte lo más importante, si ya sabes si el champú bueno del Mercadona es el de pelo encrespado o el de puntas abiertas. A ver, todo depende. Porque Deli Plus es muy buena marca. Es maravillosa Deli Plus. Y yo, honestamente, el que utilizo más es el de puntas abiertas. Cuando tengo el pelo más largo, te lo notaba, como tío. Ahora... Y luego el otro, cuando está como un poquito más corto para el verano, cuando estoy escribiendo y demás, me echo el
Porque me has preguntado. Nada, nada, por meter coñas, porque claro, tus amigos son muy graciosos y digo, hay que mantener aquí porque como no van a venir, pues yo qué sé, que la gente no espera otra cosa. Pero es difícil competir con ellos, ¿eh? No voy a intentarlo. Vamos a hablar de la historia. Porque yo estaba pensando mucho en no pedirte que tú hagas una sinopsis. Por cierto, vamos a intentar que sea una charla sin, o sea, libre de spoilers, con alguna traza pequeña, porque es imposible, pero que no destripemos nada porque habrá gente que todavía no lo haya leído. Yo pensaba, esta al principio decía, es una historia de venganza, y digo, no, de una venganza no, de muchísimas y de todas a la vez, y al final son muchas diferentes. Es una historia como de una huida hacia adelante, pero al final en realidad no es una huida, porque es un vamos a por todo. Entonces, ¿por qué? O sea, yo lo que quiero preguntarte es, ¿en qué momento...? Estoy deseando que llegue ese momento. Sí, 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 sí. ¿En qué momento, tío, de verdad, te hace el clic de la chispa, de todo arde, de una historia en la que yo sí me voy a atrever a decir que es la más arriesgada que has escrito hasta ahora? Durante Rey Blanco hay un momento en el que aparece un personaje que se llama Aura Reyes, a la que le pasan cosas en un capítulo llamado 9 minutos antes. Y ya en ese momento había que configurar un personaje que iba a aparecer después de manera que sucedieran cosas. Uh-huh. Y que fuera la protagonista de su propia historia, indiscutiblemente. Que ella marcara una nueva etapa en este universo. Pero que no pueda abandonar el universo al que pertenece, porque esto es importante para el futuro. Así que te diría que en 2000... Primeros de 2019, una cosa así, y hasta hoy. Con el run ahí, ¿eh? Es así, o sea, es que los libros se escriben de manera muy parecida, por lo menos en mi caso, a como se rueda una película. Pasas por la fase del guión, pasas por la fase de producción, pasas por la fase de odiar a quien no ha puesto el móvil en sí, modo avión. Pasas por todas esas fases y cuando ya tienes todos los elementos dispuestos, cuando tienes tu storyboard, cuando sabes cómo vas a rodar, cuando has distribuido las escenas en tu cabeza, pues llegas a la parte, como llamaba Hitchcock, o como decía Hitchcock, ¿no? Si, cuando yo ya tengo toda la película, ya lo más molesto es luego la ruedo. Claro. Claro, esa parte del final es la más dura de llevar a cabo. Teniendo en cuenta que tú empiezas por los finales, tú sueles tener el final claro y a partir de ahí empiezas a trabajar. En casi todas las novelas ha pasado así, claro. Y cuando ya tienes todos, cuando empiezas, de verdad, a lo molesto, que es convertir lo que ya ha ocurrido dentro de tu cabeza, convertirlo en algo distinto y tener además la capacidad de sorprenderte a ti mismo un poco, ¿no? Para poder sorprender a los lectores también. Claro, tú estás... O sea, nos tienes tan acostumbrados a que sean novelas trepidantes, o sea, de esto de literalmente nos pasa y os pasará, de no puedo dejar de leer, de voy con ojeras al trabajo porque me la tengo que acabar. Que claro, hacer un thriller que siga manteniendo ese nivel de, por un lado, acción máxima, suspense, y en este caso, con el hándicap, que no sé si te propone retos, que sé que a ti te va la marcha, de decir... Y puedo conseguir eso sin necesariamente ser un thriller basado en asesinatos, que es algo que suele facilitar un poco esa parte, ¿no? Como dicen los catalanes, de sang y feche, que no sea todo cha, cha, gore. Eso es mucho más difícil. O mi sensación es que cuesta más. Sí. Perfecto. Next. Next. Voy a intentar darte algo más. La magia... de quedarse pegado a un libro, la magia de lo que yo intento hacer, porque es yo lo que quiero mandar a todos los que estáis aquí, a los que estáis en casa, a todos los lectores que se lo compren, es la misma sensación que yo tenía cuando me metía debajo de las sábanas con una linterna para leer, o a la luz de la farola, porque me decían, es que te tienes que dormir. Yo decía, ya, pero es que Tarzán está ahora mismo entrando en la ciudad perdida de Opar y yo necesito saber si va a encontrar el oro de las Amazonas o no lo va a encontrar, y entonces no me jodas. O sea, con 5 años, o sea, 5 no, pero con 8 o 9 años yo ya tenía esa rebeldía de decir, mira, no, es que está la historia aquí. O sea, yo tengo que ir a África a ver qué le pasa a Tarzán, ¿no? Entonces me metí ahí, intentaba conseguirlo y bueno, pues ahora tengo gafas. O sea, algo te había notado yo en la vista que no... Sí. Digo, pero, ¿me mira mío? Pero ese es mi género. Mi género,
Le llamamos thriller porque algo hay que llamarle, pero mi género es no puedes parar. Y luego cada una de mis novelas es totalmente distinta entre sí. La leyenda del ladrón es teóricamente una novela histórica, mentira. Es una historia de superhéroes en la Sevilla del siglo XVI. Antonia y John tienen tres novelas, cada una es de un género. La primera es un thriller psicológico con sus muertos y su gruesome, ¿cómo se dice? Su gore, como decías tú antes, he dicho, ¿cómo se dice en castellano? Gore. ¿Gore? La segunda es una historia de mafia, de persecución, de intriga, de identidades cambiadas, o sea, hay un montón de es otro género. Y la tercera es una novela sherlockiana pura, mezclada con 24. Ninguna de esas responde a un paraguas, ni a ninguna regla del género en absoluto. Lo que hacen es seguir las reglas de su propia historia. Y con esta he tenido que desafiarme a mí mismo por cuadruplicado, porque es que el libro va mutando de género según va avanzando. Cada vez es distinto. Y por eso, bueno, pues... Bueno, de ahí lo que decía. De ahí yo el que... sí de antes. Sí, y de ahí lo que yo te decía, que yo sí siento que es una novela en la que corres riesgos, que es difícil y que para mí se resuelve de una manera, vamos, no diré magistral porque le va a dar rabia, pero muy positiva. Hay otra cosa que de pronto se identifica si lees las novelas de Juan, y es que en este caso creo que si mis cifras no están mal, en las últimas, bueno, en tus 10 novelas para adultos, 7 de ellas están protagonizadas por mujeres, en este caso además por 3. Uh-huh. Y antes de preguntarte nada al respecto, yo te quiero dar las gracias, y esto lo digo de corazón, porque por fin, no por fin, en tus novelas encuentro personas, porque parece que no existen, pero es verdad que a mí me cuesta encontrar en la ficción referentes de mujeres que tengan problemas que me interesen, problemas que me parezcan importantes, mujeres fuertes, con personajes construidos de una forma que, bueno, que yo me pueda sentir identificada. No soy exlegionaria, pero sí comparto sensaciones. Sí. Un poco sí, algo. Con tus protagonistas, y hay que decir que esto cuando... Ha estado haciendo flexiones totalmente antes de salir. Yo te lo agradezco, porque es verdad que me parece importante que se nos ponga en la ficción problemas importantes, ¿no? No solo nos cuestionamos la maternidad, tenemos otros problemas. Y tú los planteas. Y esto hay que decir que es difícil, porque claro, es la voz de mujeres en la pluma, por decirlo de alguna manera, de un tío. Uh-huh. ¿Cómo de complejo te resulta esto y por qué te vuelves a poner en los zapatos más difíciles de escribir en una voz desconocida? Es muy fácil. Cuando no sé cómo habla una mujer, le pregunto a Bárbara. Vale, perfecto. Entonces, esas partes las escribe ella y se acabó. O sea, arreglado. No, es verdad que ha pasado, ¿eh? O sea, que momentos que he dicho, me acuerdo una muy nítida además, que describía cómo iba vestida una creo que era Irina en Cicatriz, y me decía, no, así no va. Y yo, ah. y ya está. O sea, es cuestión de escuchar. Al final, representar una voz es cuestión de oído. No soy legionaria, pero es que tampoco soy el presidente de un banco. ¿Te habrás fijado? ¿No? No. Pues tienes pasta ya. Como... Uy, no. De eso nada. Ni soy un vigilante jurado. Sí, tío, pero es más ni difícil. Ni soy un inspector de policía vasco y gay de 130 kilos. Pero no te cuesta un poco más escribir en una voz de mujer. Las historias llevan sus voces, es así. No, es que y cuando tengo dudas, pues pregunto. No, es que me fascina y de verdad que me parece complicado, porque además son tres protagonistas que vamos a desgranar un poco cómo son ellas, que son muy diferentes, que cumplen papeles muy diferentes además, y que molan, que molan las tres. Son un poco losers. Un poco. Y eso me gusta, porque es un poco la defensa de decir, hostia, los parias pueden ser guays, ¿no? Los losers de la clase. Igual en el futuro empezáis la revolución. Es imposible, o sea, es imposible estar a la altura de esa pregunta, María Gómez. Tú me estás diciendo que sí a todo, así yo pensaré que claro, tiene sentido lo que yo he deducido leyendo tu ellas novela. Ellas son muy divertidas y también son muy perdedoras. Y tienen unos problemas serios y muy difíciles de resolver. Y además, a medida que intentas resolverlos, la cosa se va complicando cada vez más. Y bueno, pues aquí solo sigo la máxima de nuestra querida Margaret Atwood, que decía aquello de cuando tú tengas un protagonista, una protagonista, la tengas en una situación difícil, por ejemplo, subida a un árbol, pues luego empiezas a tirarle piedras.
Y entonces, bueno, pues lo complica todo. Es decir, es cuestión de más y ya está. ¿Y fue Margaret o fue Bárbara la que dijo que no está loca y que está hasta el coño? Las dos. Las dos. Eso es. Porque es una frase que repite Aura bastante. Es una frase de camiseta. Es una frase de camiseta. Yo creo. No es, surgió sin más. Fue la primera frase que surgió del libro. Sí. Pero además la frase que cuando surgió, el primer párrafo que escribí del libro era Aura golpeando a alguien y le sacaba, o sea, el tío al que estaba pegando, esto al final no acabó en el libro, ¿no? Sangraba por la boca y decía, estás loca, decía, escupiendo sangre, o sea, algo así, ¡estás loco! Y ella respondía, no estoy loca, estoy hasta el coño. Es importante que lo entiendas. Y el otro decía, ¡comprendo! Y aquello me hizo tanta gracia que fue lo que definió el personaje. Dije yo, claro, es que ella necesita que se entienda que lo que está haciendo, por lo que hacen entre todas, tiene una explicación. Es decir, es que llega un momento en que dices, ya no puedo más. Y ellas son, hasta cierto punto, lo que a mí me gustaría ser. Lo que a muchos de los que estamos aquí, que no es que estén locos, que estáis hasta el coño, es que quieren, querrían ser también eso, ¿no? Sí, sí, y mola, porque aunque lo diga ella y lo dice en ese rollo muy femenino de estoy hasta el coño, puede ser que, o sea, le vale a cualquiera, porque ellas hacen algo que no nos atrevemos a hacer ninguno, que es hacer algo, ¿no? Que eso es lo que mola en realidad de la historia. Vale, Aura mola, está hasta el coño, no está loca ni histérica, ni es una exagerada, es que está hasta el puto coño. ¿Podrías haber añadido un puto? Todavía le daría... ¿No? Demasiado. Vale, no, solo está hasta el coño. Eso tú en sangre en las manos lo puedes hasta poner. Hasta el... Parrus, no. Es que yo no... Hay cosas que no puedo poner. Claro, Bárbara, ¿no le diste más sinónimos? Coño, tú... Sí, ¿Muchos? ¿Sí? ¿Quieres subir...? No, eso es otra. Vamos a hablar de Maripaz, porque antes me ha encantado que le pidieras a Nikki que hiciese un trocito de ella, porque yo vi a Nikki hace unas semanas y me decía, madre mía, o sea, el libro, estoy que no paro de pelearme o darle una y otra vuelta a hacer perfecto el gallego de Maripaz. Porque claro, no quiero que sea una caricatura. Ella lo ha hecho perfecto y tú en tu caso, para escribirlo, has tenido ayuda de tus hijos, ¿no? Bueno, y de mi entorno en general, quiere decir que he vivido 10 años en Galicia, entonces eso quiere decir que tengo amigos gallegos para aburrir. Y, a mí, y es una, ella es una mezcla de muchos amigos de Galicia, de Eva, de Manuel, de Manel, por ejemplo, Manel Loureiro. Ella coge de todos los acentos de las cuatro provincias, coge cosas, y ella habla así porque habla así. O sea, que no hay ningún gallego, por favor, que no se me enfade, porque es que ella es así porque es así, porque representa el alma de esa gente a la que yo tanto quiero, y ya está. Porque ¿cómo no voy a querer a los gallegos si tengo dos hijos gallegos? Claro. O sea, es imposible, ¿no? Y mis hijos, pues a veces son elevados y a veces te sueltan una cosa que han oído en TikTok y a veces te sueltan una cosa muy, muy bruta, muy bruta, muy bruta, y todo está mezclado porque es su manera de ver el mundo. Bueno, y parece creíble, y suena creíble, porque suele pasarle que se va a su lado más gallego cuando está muy cabreada, que es algo que los que somos de fuera y tenemos una segunda lengua nos suele pasar, ¿no? Entonces te cagas, estás hasta el coño en otra lengua. Bueno, bien. ¿Hay algo más que tú quieras? ¿Yo sigo a mi bola? O porque es que te he visto antes que querías como tú soltar cosas. ¿Tú quieres soltar no, movidas que lleves dentro? Ahora ya te has relajado, ¿eh? Yo estoy bien, sí, sí. Me he olvidado que hay gente aquí. Oye, no quiero pasar por alto. Estamos hablando de Bárbara. Vamos a decir, pues alguien lo sabe, que es tu mujer. Y a mí hay una cosa que tú has contado que me encanta, más allá de que tú, de alguna manera, cuando tienes una duda, que me parece guay, consulten, seguro que no a Bárbara, a colegas, amigas, de oye, esto es creíble. La consulto no en calidad de mi mujer, la consulto en calidad de que ella es escritora. Exacto. Por derecho propio. No, iba al punto de por mujer, de si eso resulta creíble. Pero luego hay una parte que a mí me encanta que tú cuentas, que es que tú cuando estás pensando si algo tiene gracia, si algo, o sea, tu lectora tipo es Bárbara. Siempre. Bueno, o sea, primero, o sea, el más importante, esto va a sonar súper mal, ¿eh? Por favor, no me lo tengáis en cuenta. Yo. O sea, para quien escribe las novelas es para mí. O sea, no es una cuestión de acto de amor hacia mi pareja, a la que quiero con locura, la persona a la que más quiero del mundo, pero eso no es así. O sea, quiero decir, cuando escribo, la novela me tiene que gustar a mí, tiene que ser divertida para mí. Pero es verdad
Bueno, de hecho, aunque ella es muy importante, es la última del círculo cerrado en leerla. Siempre, ¿en serio? Siempre. Porque tiene que haber pasado ya todos los filtros de todos los demás, de manera que cuando llegue a ella no llegue con, no llegue cansada, llegue con esto está bien, esto está mal. De hecho, para esta novela había 5 finales distintos y al final eligieron Rodrigo y Bárbara el que se quedó. 5, tío, danos 3 o 4, y, ¿no? A los que... 5. No. Es que se puede ser más sobrado. No, tenía 5. No, hombre, pero... No dudaba entre 2, tenía 5. Hombre, a ver, un final es una página. O sea, quiere decir que tampoco son 5 páginas. 5. Tampoco nos hemos muerto. Pero fueron Rodrigo y Bárbara los que marcaron eso y al final son las 2 personas a las que hago caso en la vida. Oye, tío, me ha sorprendido que... A ver, no vamos a decepcionar a nadie si decimos que no se te conoce por tu conocimiento musical, vamos a decirlo de... Se me conoce por lo contrario. Exacto, porque no tienes ni idea. O sea, mi grupo favorito es La Oreja de Van Gogh, ¿vale? Oye, pero... No le veo ningún pero a eso. Bueno, yo no, pero a lo mejor la gente, o sea, que el sepa el problema así... es si solo les conoces a ellos, que pasa un poco, que es verdad que no. Flipante que estén los dos ahí charlando. Es que me parece increíble, es que me parece de vergüenza. No. No, hombre, no. Juro, no. Ahí con la charla. Con la charla, Juan. La que le estás dando. María, tú bien. Yo bien. María, ¿no? Tú bien. Pero la que está dando, Juan, que acaba de decir que se hace gracia a sí mismo. ¿Has dicho que tú escribes para ti y solo te importas tú, Juan? Oye, pero también ha dicho que tú elegiste su final. Ya, ya. Pero me hubiera gustado que insistiera en ese punto. Ya sabía yo que esto no podía salir. ¿Qué hago yo con todo lo demás? ¿Ahora qué? Tíralo. Vale. Tíralo, María, de verdad, tíralo, porque nosotros ahora tenemos que hablar con Juan, pero ya en serio. Juan. Tenemos que poner los puntos sobre las 10. Os vais a poner de mal rollo, porque entonces me voy. Juan, ¿qué haces, Juan? No, quédate un ratito. ¿Un ratito? Sí. Venga, bueno, lo dejo abierto por si veo que la cosa se complica. Otro, ¿vale? Librito, ¿no, Juan? Juan, qué cómodas son las entrevistas amables, ¿no? Los masajes, cuando hay espuma, cuando puedes decir lo que te dé la gana y notas que la gente ríe. Por a lo mejor motivo. Puedo poneros un poquito en mi favor. Aurelio, por favor. Muchas gracias, muy amable. Tiene un chiste preparado. Aquí tengo. Yo no quiero estar. Yo me puedo. No me puedo ir. Se ha preparado un chiste que le hace gracia nada más que a él. Eso sí es verdad. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa de verdad? Porque él se importa a sí mismo. Él es Mr. Wonderful. ¿Queréis que hablemos un rato de Enhorabuena por tu fracaso o de Verbolario, los 2 libros que hay que comprar estas Navidades? No haría falta, no creo que nadie que esté en este teatro no se haya comprado Enhorabuena por tu fracaso y se están pensando lo de Verbolario, le están dando una vuelta a eso. Oye, Juan, por cierto, tenemos que decir una cosa, Javi... ¿Ha muerto? Al final. Y yo le voy a sustituir. No ha sido doloroso. O sea, sería muy triste, pero por otro lado molaría acabar así la presentación. Y marcharnos. Y la gente. Y marcharnos. Y ponemos la canción de Doraemon. Javier Cansado ha fallecido y nos vamos. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. No, a ver, Javi está muy enfadado. Él hubiera querido estar aquí. Si no, y ha hecho todo lo posible por estar aquí hasta que se ha enterado de que esto es gratis. ¿Qué es gratis? Y entonces no ha venido. Si estuviera aquí, Javi diría, Verbolario. Adelante, Juan. Verbolario. Yo me estoy enterando ahora de que... ¿Verdad me vais a hacer pasar por esto? No, María, te vamos a dejar y porque hemos conseguido el otro amigo de Juan, hemos conseguido que venga. ¿Quién? Así que, María, si no te importa, ahora dejas paso... ¡Alberto Chicote! ¡Muchas gracias, María Gómez! ¡Gracias, María Bonica! No pase mejor. María, si en algún momento yo me encontrara incómodo, te los llevas. No, y vuelves a salir tú. Una señal, dime que estás hasta el coño. Que no, que va. Claro. Que va a estar bien, de verdad. Entonces, ¿qué? ¿Otro librito, no, Juan? Estaba mejor con María. Arturo dice que se siente incómodo y monta este tinglado en un teatro y se llama Todo Arde. A ver cómo te lo explico. Arturo, es que claro, anda, te voy a buscar un sitio así al aire. Dos marquitas muy claras, ¿sí? De alto contraste,
Para sí, tu silla. Para tu silla, ¿ves? Ah, para ahí. Mi silla, ambos sí, todos. Son las o blancas. O sea que no estoy saliendo en el streaming. No, ahí, ahí. Pues ahí, fíjate. Ahí está bien. Todo estoy el seguro. Se esta está bien porque la ha puesto María. De que tú estabas bien, pero los espectadores notaban una falta de simetría muy irritante. Yo una cosilla solamente. Que las tuyas tampoco están en su ¡Toma! Hostia, bueno, vamos a ver, es que tener la oportunidad de decirle a un dire que no está en la marca, eso no, no se puede perder. Eso no se puede perder. Vaya por Dios. Alberto, menos está mal. Está grabado esto, ¿no? Menos mal que has venido, ¿no? Por favor. No, esto queda para siempre, ya. Si alguien lo tiene grabado, que me lo mande después por algún lado, que lo quiero tener, por He favor. Decidido llamar a mis marquitas Car y Ma. Entonces, Juan. Otro libro. Juan, la primera pregunta te la voy a hacer yo. Gracias. ¿Era de verdad necesario? Mira. Voy a ahora llamar a las marquitas de Juan. ¿Para qué? ¿Para qué, Juan? Bueno... no tengo una respuesta ingeniosa y divertida porque se supone que una los... que te haga gracia solo a ti. No vale. A mí el libro me gusta. Y ya está. Y para eso curro, ¿no? Para que los libros me gusten a mí. Es que de verdad que lo es que una, los demás una... no contamos. Los demás, los que pasamos las páginas, los que leemos, no. Tú cuentas no. Cuando te lo mando. Pero sí. Cuando, mientras lo estoy escribiendo, no, porque, citando a este señor, si uno trabaja pensando en hacer algo que le gusta a los demás, las posibilidades de tener éxito son cero, y si hace algo que le guste a uno, las posibilidades también son cercanas a cero. Así que, puestos a elegir, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y así por lo menos te quedas contigo. Eso es. Claro, muy bien. Y es la manera. ¿Te cito bien? No, yo dije cercanas a cero para abrirme una puerta. Yo me di un margencito. Una puerta a la esperanza. Sí, pero es que lo que has contado en la charla es feísimo, Juan, porque lo que has dicho es yo escribo el libro para que me guste a mí, para que le guste a Rodrigo y para que le guste a mi mujer. Bueno, el público que llega al teatro ahora mismo, ya no por la gente que está en el streaming, yo, Juan. Yo como autor, Juan. Me estás citando mal, Arturo. Lo que te dije aquel día por teléfono es... Yo escribo el libro para que me guste a mí, para que a Bárbara le parezca bien y para que Rodrigo se calle. Es verdad. Porque lo único que nosotros hacemos... Y no te lo enseño para que te calles tú, creo que dijiste, acabaste así. Hacemos todo para que Rodrigo no proteste. Yo tengo otra pregunta, Juan. Claro, esto es lo malo. Qué a gustito estabas con María, ¿eh? Es que es una entrevistadora magnífica y habéis venido vosotros a llenar esto de porquería. Juan, dime. Si lo escribes para ti y tu objetivo es que me calle, ¿por qué me lo mandas a mitad de escritura? A cachitos. No, hay una cosa que es cierta. El apoyo vuestro, ahora me voy a poner intenso y que os den por el culo. Hostia. Sin... Vale, cuéntalo, pero yo voy a hacer un sotoboche de musiquita tierna, ¿vale? Venga. Que soy el rey del podcast, estas cosas las hago yo. ¿Por qué no haces la de la lista de Schindler? Voy a hacer... Dime la que vas a hacer y yo te hago voy a hacer la de... como la de atrás. Yo lo voy. Cuando llegué a Madrid en el año 2014, estaba solo. Me había divorciado, me acababa de enterar de que era adoptado y me planteaba desaparecer. Y ¿Te enteraste aquí? No es verdad, te enteraste aquí. No, fue el año anterior. ¿Pero cuántos años tenías? 35. Claro, eso no cuenta, ¿no? O sea, si con 35 te enteras de que eres adoptado, es que no eres adoptado, ¿no? ¡No! ¿Pero le has quitado el dramatismo a la música? ¡No! Volvemos a la música. Vale, vamos a la música. Un poco más. Huérfano, huérfano soy. Yo soy el huérfanito.
Me ha parecido mejor. Para que coja ritmo el tema, que si no, se nos estaba quedando lo otro un poco loop. Y en ese momento os encontré y me cambiasteis la vida, me hicisteis mejor persona, dejé de ser un gilipollas. Eso es verdad. Y es verdad, todo hasta la última frase. A vosotros, a Javi, a Bárbara también. La última frase es work in progress. Estamos en ello. Y a Carmen Romero, a la que conocí después. Estamos está cargando al 78% sí, la última frase, Juan. Sí. Mira, ¿Carmen es esa que está con el WhatsApp? Carmen, la que tanto te quiere. Un poquito de atención, por favor. Me convertisteis en otra persona, nunca podré estar lo suficientemente agradecido. Si estoy aquí es por vosotros. Así que, ¿ya está? Yo lo veo igual. Vale, yo... Espera, que se está. Sería muy bonito acabar todos así y hacer una hoguera aquí. No, no. Y quemar a Juan. Que no. Sería precioso que esto acabara con un ninot de Juan diciendo si tampoco hacen falta más libros ya. ¿Tenéis alguna pregunta más o nos vamos? Sí. Yo, fíjate, yo estaba escuchándote y más que una pregunta tengo como una aclaración para los que están aquí. Ah, tú eres de esos, de los que más que una pregunta tengo una observación. Sí, es que vamos a ver. Hemos traído a una de las mejores periodistas y presentadoras de España para que hiciera esto bien. Oye, que la has quitado tú, a ver, a mí que me cuentas. Y tampoco es de las mejores. Para que os hagáis la idea. No nos flipemos, ¿vale? Claro, sí. Has encontrado lo que has encontrado, Juan. Sí. ¿Qué es lunes? Como cuando llegaste a Madrid. ¿Qué es lunes, Juan? Lunes tarde. A ver, adelante, Alberto. Que la gente libra. Alberto, una observación. Ibas era a hacer, una ¿no? observación solamente para que os hagáis la idea. Es que coordino guay. Es que yo me estaba acordando de que en febrero o marzo de este año estábamos en casa. ¿Tú estabas el día ese de los regalos de Navidades? Sí, ¿no? Sí, hicimos la Navidad. O sea, quiero entonces, pensar que me llamaste. Entonces sí. Viniste. Hicimos la Navidad en marzo, si me acuerdo. Sí, en marzo, así. Estaba y entonces estábamos en llegó casa... Tarde. Que llegó tarde, ¿verdad? Sí. Llegó tarde. Estábamos en casa Bárbara, Arturo, mi mujer y Juan. Y entonces le llevamos preguntando mucho tiempo, oye, ¿y de qué va a ir esto que va a contar? A escribir. Y entonces dice, os lo voy a contar. ¡Hostia! ¡Jodas! ¿No lo va a contar? ¡Ahora sí! Sí. Se hizo un silencio. No. Ojos así de grandes, no sé qué. Y dice, sonó música de... Y dijo Alberto, en 40 años de profesión no he visto jamás a nadie... Dijiste eso, ¿te acuerdas? Que saliste como a la puerta. Sí, también, sí, claro, sí, no he visto a nadie. Sí. Pero coge va y dice, esto va de una mujer que coge dos botes de champú. Uno del Mercadona y otro de no sé qué. Molto una mujer bravo. Limpia. Entonces nos quedamos así, se calla... El cabrón se calla, nos quedamos mirando y dice, bueno, ¿y qué más? Dice, no, pues de eso va. Digo, no, joder, no me puedes decir, no te acuerdas de eso. No, no, va de eso. Yo creo que no era me digas que no entiendes lo que te quiero decir. Yo creo que era lo que tenía, ¿eh? Yo creo que no tenía más. Yo creo que tenía una nota de voz que se había hecho el mismo. Y ya está, hijo, está la largo. Bote, Mercadona, Aura. Y ya está, ¿eh? Está la largo. Y luego ya le va preguntando a Rodrigo y a Bárbara y al final... La búsqueda... Y ahí hasta junio, julio. La búsqueda de por qué eso es importante es uno de los misterios de la novela. Por eso nos explica. Bueno, y de la humanidad, solamente con eso, hijo. Es como, esto ha pasado y ha provocado una cosa y provoca una reacción en cadena que te lleva a una huida hacia adelante, que te lleva a encontrar a dos amigas que te van a ayudar porque sola tú puedes, pero con amigas sí. Esa es la explicación pública. Sí. Lo que yo sospecho... Es que tú creías que estabas enlazando con tus notas de voz para la novela y era una nota de Bárbara simplemente que te decía tú cortaste donde cortaste. Pero yo recuerdo bien que era bote de champú de Mercadona, dos de salchichas... la barra de pan... Exactamente. Y tú tiraste de ahí y a mí me parece bien. De hecho, yo la incluiría en el audiolibro. O sea, Nicky y al final que saca Bárbara. Juan, ya que estás en el Mercadona. Eso es. ¿Sabes? ¡Tráete champú! Como extra. La magia de la literatura. Esto pasa así. Es como... Mira, no ha pasado... O sea, no... A partir de ahora es así. O sea, lo has dejado claro.
Yo ya escribo así personalmente. Piedra. Juan, ¿qué se siente cuando ves que tus amigos consiguen risas? A él le da igual, porque como él sí se hace gracia... le da igual. ¿Tú en tu casa esto es lo que oyes en tu cabeza? No, pero yo os lo explico, si es fácil. Bueno, intentadlo. ¿Has visto que son risas quedas? Sí. ¿Te das cuenta de que hay una bajona? Yo voy a lo mejor 3 pasos por delante y entonces he llegado ya al chiste y me río, pero me he olvidado de los anteriores y entonces digo, esto es como lo de las plantas. Y entonces no tiene gracia. Claro, la fiesta está dentro de su cabeza, nada más. Lo de las plantas. Yo tengo muchísima vida interior. Claro. Un 2. Esto es un 2. Esto es un 2. Nada. Tenemos solo un 4 y eso es otro 2. Y ahora de repente hay un 6 o un 7 casi. Claro. Y sin hacer casi nada, Juan, sin esforzarnos, Juan. Un 8. Y lo tenemos. Venga, ya está el 10. Se consiguió el 10. Tu turno, Juan. Mira. ¿Cómo me alegro de haberos invitado de sorpresa? No nos has invitado, Juan. Te recuerdo que lo ibas a hacer con María y tal, y no lo hemos querido consentir. Pues nada, Juan, vamos a hablar en serio medio segundo solamente. Venga. Se acabó. Estamos muy sorprendidos. Estamos muy sorprendidos, de verdad. ¿Por qué? Porque no estábamos seguros de que fueras capaz de hacerlo. Y lo hemos hablado entre nosotros. Sí. Y no era sencillo. Sí. Porque sales de un hoyo bueno, de un hoyo positivo. Sí, de un hoyo para arriba. No es que Reina Roja haya sido la novela más vendida de los últimos 3 años, sino que ha sido la novela más vendida durante los últimos 3 años, que es algo muy diferente. Y nos resultaba fácil imaginar tu presión, entre otras cosas, porque tu carácter se hacía progresivamente insoportable. Y entendíamos la presión, evidentemente, porque tienes que salir de la historia de Reina Roja y de gente amadísima, como son Antonia Scott y el otro, como se llame. Eso ha sido un 7. Ha estado bastante bien. Ha estado... Porque era arriesgado. Está en el notable, Juan. Pero te estás haciendo gracia tú solo. Sí, sí. Y has hecho una jugada muy cercana a lo maestro, que es que te has salido de esa historia, pero te has mantenido en el universo, has cambiado de personajes, has abierto otra posible trilogía, pero que forma parte de una, ya no sé si es nanología o es octología. No o lo no sé. Sé, ya es el metaverso de Juan. Y además... ¿Es el Juanverso? Es el Juanverso. Te ha salido bien, porque lo normal es que hubieras hecho un Rowling y hubieras hecho una historia de detectives bajo seudónimo y que a los 2 meses llamaras a la editorial diciendo poned el nombre, poned el nombre. Estamos muy orgullosos, Juan. Estamos muy orgullosos y de verdad, yo estoy con Rodrigo, yo estoy muy sorprendido, o sea, no lo esperábamos. No lo esperábamos. Hay un chat en el que tú no estás. Pero no te moleste vale. Por esto. Nosotros lo llamamos. No ocupa mucho de amigos, todo. Vamos a ver, lo creamos como de amigos preocupados. ¿Cómo le llamamos? Nosotros lo llamamos el chat. En mayúsculas. Y lo que... O sea, se pueden escuchar audios tanto de Rodrigo diciendo es que no lo va a conseguir, es que hay que empezar a cuidar de él porque este libro, por lo que sea, no. Javi dice no doy un duro. Javi diciendo lo importante es que gane dinero. Bueno, eso es lo que dice siempre. Que tenemos siempre un duro, el mismo audio. Tampoco de broma, ¿eh? Arturo decía, ¿pero mi libro lo habéis leído o qué? Alberto, confiad, en serio, confiad en Juan. Sí, que yo sé que va de un bote de champú. Eso es. Y Bárbara diciendo, decidle que traiga tomate también. Que... Bueno, tenemos ese chat. No confiábamos en ello y hasta que no nos llegó el libro, a mí mucho después que a todos los demás. ¡Es mentira! Tú lo leíste el primero, Alberto el segundo y Rodrigo, que es el del criterio, junto con Bárbara, el último. Ya, pero Rodrigo te mandó 25 anotaciones, 25 hojas de anotaciones y yo te dije, está bien, Juan, me voy a acostar, ¿vale? Que a lo mejor por eso te fías más de Rodrigo, que yo lo entiendo.
Y, pero es verdad, estamos muy sorprendidos. Alberto, no sé si le quieres ya decir algo de... Yo creo que... Yo ya no sé si le quiero, para empezar. Sí, sí le quiero. Sí le Oye, quiero Juan, mucho, si no ¿y aquí. ¿En qué andas ahora? Y ahora andas en ahora, un negocio de leña. No llevo ni una semana el libro. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Juan, ¿podrías decirnos cuáles son tus influencias? Juan, ¿cómo se te ocurren las historias? ¿De dónde las sacas, Juan? Juan, yo más que una pregunta. ¿Cuáles son una tus reflexión? Autores favoritos? María, no puedo Oye, más. Vamos a despedir esto. Que se vayan. Muchas dos gracias. Cosas. María, vamos a despedir tú y sí, yo. Sí, una si cosa importante, cuéntalo de la firma. Vale, pues firma. ¿Y adiós. A 900. Espera, ¿puedo? Otra cosa, ¿te quieres reír de él? Porque es que te he visto flojo. Que se ha traído el bolsico y lo ha tenido aquí colgado todo el rato, por favor. Porque es un señor. Porque llevo mis cosas. ¿Cómo es? Llevo mis cositas, ¿señora? Y me viene muy bien porque tengo aquí las llaves, llevo las cosas. ¿Puedo contar por qué llevo el bolso y ya nosotros nos vamos? ¿Llevas el pastillero? ¿Puedo contar por qué he salido con este bolso? Adelante, Arturo. Solo para que entendáis la cabeza del señor que acaba de escribir Todo Arde. ¿Vale? Para que entendáis esa cabeza. Adelante, que Arturo, es inexplicable. Pero es que era para meternos contigo, no con él otra vez. Pero mira, mira, cállate mira. Ya, María. Se ha puesto adelante, ¿eh? Que no estoy loca, estoy hasta el coño, María. Entonces, para que entendáis la cabeza de Juan Gómez Jurado. Bueno, nos entregó un libro, un formato muy bonito y tal, con unas cajitas y unas cosas y demás. Y que fue muy bonito, la verdad. Y yo le dije, Juan, tío, viene con esto, con el formato, una cajita de cerillas, que está chulo, que yo creo que lo voy a utilizar para los vídeos estos de mierda que hago yo en Instagram y tal. Creo que voy a utilizar la cajita y tal. Inmediatamente Juan levantó el teléfono y pidió a todos los de la editorial que me mandaran 50 cajas de Todo Arde, que voy a proceder, mientras ellos despiden, a repartir entre ¡Qué mal esto! ¡Bravo! ¡Quemadlo! ¡Quemadlo todo! La culpa es tuya, Juan. Entre vamos a despedirles. Personas, se va con el nuevo de muchísimas Arde, gracias. Alberto Chicote. Muchas gracias a ti. Rodrigo Cortés. Arturo González Campos. Arturo está por ahí repartiendo cerillas. Ya te esperamos tomar una cosita. Estudia periodismo, María. Repartiendo. Estudia periodismo. Estudiaré periodismo. María, Nicky, Carmen, venís, por favor, también vosotras. Todo lo que hemos dicho, han salido estos para que os rierais. Vamos, vamos aquí, los cuatro, por favor. Todo era para que... Señor, buenas tardes. Por ahí... La culpa es tuya. Te he puesto a huevo lo del bolso. Ya, pero yo no tengo tú en vuestra cabeza. Tú ya. Has presentado un programa de televisión, ella es actriz. Tú también. Pero el mío era una mierda. Bueno, mientras lo presentaba yo, ahora que está Raquel Martos... Ahora es bueno. Ahora es bueno, por eso me echaron. La felicidad... Ella es actriz, creía... Pues fíjate, lo ciego que me quedé leyendo de pequeño, que estaba Nicky a este lado. ¿Eres actriz? ¿Te imaginas? ¿Tú eres actriz? No, tú eres actriz y cantante. Porque si no, yo tengo que ser editora. Y no. Así que no me... Perdón, es que de este ojo no veo. Me clavé un lápiz en el ojo de pequeño, da igual. Sí que ha servido una cosa el rato que han estado ellos. Y es que sin las personas que estáis conmigo currando aquí a diario, llevando las cosas adelante, tú estudiando los 17 versiones de acento de ucraniano... Porque lo hizo, porque está completamente loca. Está loca. Carmen... Ya está el coño. También. Carmen, cuando yo mando un WhatsApp diciendo 50 cajas de cerilla para Arturo, y Carmen inmediatamente pone en marcha una maquinaria de fabricación de cerillas, imprimiendo también 275.000 copias del libro, tú intentando que la entrevista quedase bien, a su pesar, sin todos los que me rodeáis, sin ellos también, sin vosotros que estáis ahí... todo el amor que tengo yo es porque estáis aquí. Y dice una frase de Pablo Neruda, que metimos en Loba Negra, si nada nos salva de la muerte, que al menos el amor nos salve de la vida. Así que gracias por vuestro amor. ¡Qué bonito! Gracias por venir hoy. ¡Juan Gómez Jurado! Dilo de que lo vamos quédate a firmar si quieres. Quédate y que te dejen tu aplauso, hombre. Gracias. Gracias de corazón. ¡Nos hacemos un selfie todos!
Aurelio también, que está ahí. Aplauso para Aurelio también. No vamos a firmar libros porque es imposible. Esto está lleno hasta arriba. Es una barbaridad. Pero sí, si os parece, nos gustaría mucho haceros un vídeo, hacernos un selfie con vosotros. ¿Nos dejáis? Sí. ¿Sí? Qué guay. Chicos. Sí, ya se habían ido. Estaban comiéndose los bocadillos de tortilla, los has visto, ¿no? ¿Nos haces una foto? Chicos, muchísimas gracias por venir hoy. Os queremos muchísimo. Gracias por leer, de verdad.